Termina la semana en negativo en las bolsas europeas. Pendientes del futuro de la deuda griega, el día nos deja dos noticias que siembran de pesimismo los mercados. Una, el desgarrador dato del desempleo en España, el mayor entre todos los países industrializados. Otra, el Producto Interior Bruto estadounidense que crece, pero no tanto como se esperaba. Todo esto se refleja en pérdidas del 1,32% en París y de más del 1% en Londres y en Milán. El descenso fue más moderado en Madrid. El selectivo IBEX 35, que llegó a recuperar los 8.700 puntos, se dejaba al cierre un 0,65%. El barril de Brent se negocia al alza, a $111,40. El euro fuerte se cambia por un dólar con 31,65.